Pregunta 2. Debido a que la vida de una paloma puede ser estudiada en dos etapas, la etapa embrionaria y la postembrionaria, ¿qué crees que es importante conocer al respecto? Respuesta. Bueno, te diré que en independencia de la finalidad para la cual sean criadas las palomas, la información y experiencia práctica y científica acumulada por la humanidad es inmensa. Pero como sea, la fecundación es el primer paso en la formación de un embrión y define el principio de lo que me preguntas. La fecundación ocurre cuando el esperma del macho se encuentra con el óvulo de la hembra y se unen para formar un huevo fertilizado. En el caso de las palomas, la fecundación ocurre dentro del cuerpo de la hembra. El macho depositará el esperma en el oviducto de la hembra durante el llamado beso cloacal y de este acto se produce la unión del espermatozoides con el óvulo. Después de la fecundación, el huevo fertilizado viaja por el oviducto y se produce la formación de la cáscara y las membranas protectoras. Durante la fecundación, el espermatozoide del macho y el óvulo de la hembra se combinan para formar un cigoto. El cigoto contiene cromosomas que determinan las características genéticas del embrión, incluyendo su sexo. En las palomas, los machos tienen dos cromosomas sexuales iguales, llamados ZZ, mientras que las hembras tienen dos cromosomas sexuales diferentes, uno Z y otro W. Durante la fecundación, si un espermatozoide que siempre lleva un cromosoma Z fertiliza al óvulo, el cigoto será ZZ y el embrión obviamente será un macho. Pero si un espermatozoide Z fertiliza al óvulo, el cigoto será ZW y el embrión será una hembra. Razón por la cual se explica por qué decimos que la hembra de las palomas son las que determinan el sexo de las descendencias. Como nota interesante, te comentaré en atención a lo anterior, que hay estudios etológicos que afirman que la paloma hembra preferirá en elección al palomo con cuyas características desearía en sus descendencias machos. El entrenamiento de palomas ladronas de barrio requiere paciencia y dedicación, y puede tomar tiempo para que los pichones aprendan y mejoren sus habilidades. Un palomo ladrón, por definición, será aquel que saldrá a volar con la única intención de traer hacia su palomar cualquier congénere, sin distinción de raza, sexo, edad o color. Seguimos.